olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con un haul de Halloween. Sí, fui al tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo y encontré algunas cosas para Halloween. Así que pues, sin más ni más, vamos a empezar. No son muchísimas, muchísimas cosas, pero sí, como quieras, una buena cantidad para lo que pagué. Yo creo que por todo esto pagué como $10, a lo mejor 12. La verdad me dieron súper, súper barato. Así que, pues, eso. Lo que compré fue esto. Que sí, está como que alguien lo hizo. Vean, le hicieron una cara. Como que algún niño lo decoró. Tiene calcomanías y así. Pero este lo voy a, a restaurar. Déjenme saber en los comentarios si quieren que lo haga en video. Si no quieren, no pasa nada. Pero lo que pasa es que sí, encontré esto y dije yo, ah, pues sería un buen video para de restauración. Y sí, es nada más así, de madera. Creo que está bonito. So, bueno, agarré este. Bueno, también encontré este. Miren este, qué bonito. Este también es de madera. Y viene siendo así. Un, ¿cómo se llama este? Un scarecrow. Entonces, bueno, pues encontré este. Se me hizo bonito, me lo traje. A lo mejor para sentarlo al lado de este, ya que lo decore, lo puedo poner en la mesa, lo puedo poner, no sé, a lo mejor afuera, en alguna mesita de la entrada, no sé. No sé todavía, pero bueno. Y lo único de este es que trae un agujero acá. Pero, pues, no sé. Inclusive, ese agujero hasta lo puedo hacerlo de uso y lo puedo colgar de ahí, no sé. Pero está bonito, vean, vean esa carita, está bonito. Bueno, y agarré esta, que esta estoy viendo que está quebrada y no estaba quebrada cuando la compré, o a lo mejor sí, o a lo mejor no me di cuenta, no sé. Pero vean, es una canasta y es una brujita. Vean, tiene sus zapatitos, sus manos, y vean la cara, qué chistosa. Está muy bonita. Y bueno, esta, les digo, no sé si ya venía quebrado, no, yo no recuerdo que hubiera estado quebrada, pero a lo mejor se me quebró en el transcurso en lo que vine a la casa, como puede ser que así haya estado. Pero pues igual, esto le puedo poner, yo creo que a lo mejor como un listón o algo para cubrirle eso. Y pues ya quedaría bien, así que, pues sí. Está linda. Es una brujita. Que me encantó, esto lo encontró mi sobrina. Y dije, ¡ay, está súper bonito! Como para poner una vela, no sé si le voy a poner una vela. A lo mejor le pongo una vela, pero de esas de las que venden como en el Dollar Tree, que son de pila. Porque ya les digo que no me gusta poner velas en mi casa. Pero está bien bonita. Y lo único que creo que lo voy a restaurar, repintar, porque no me gusta mucho los colores, están como muy opacos, no sé, a lo mejor así es, pero yo prefiero pintarla. Creo que se va a ver bonita si la pinto más así, como que los colores más vibrantes. Pero está linda. También encontré estos, que vienen siendo dos, y son iguales, son dos iguales. Esos vienen siendo más trays. Estos, de hecho, me los dieron, creo que también en 25 centavos cada uno, y pues son así. Vean, ahí se ve todo lo de atrás de mi casa. Pero sí, esos vienen siendo trays, nada más son como para platitos, así como para llevar. Eso me puede servir para Halloween, como para llevar comida a las mesas, para repartir comida, o a lo mejor me pueden servir para ponerlos y poner los cupcakes, o poner dulces, o me gusta hacer muchos diferentes. Cuando hago mi fiesta de Halloween, me gusta hacer diferentes tipos de comidas, de golosinas, los deditos de bruja y así, diferentes cosas. Entonces, pues estos me van a servir para eso. Encontré un Winnie the Pooh y viene vestido con su calabacita y está vestido de gato. Vean qué bonito, está de Black Cat. Y este es, aquí dice, de la Walt Disney Store. Está perfectamente bien, no está nada dañado. Y sí, es un Winnie Pooh como que si estuviera vestido de Halloween. So cute. Eso me encantó. Y eso lo dieron en $3. Sus uñas moradas. Me encanta y está en perfectas condiciones. Este, de hecho, lo voy a poner en mi sala con un stand o algo, no, en mi sillón, no sé todavía. Pero está súper lindo. Y este, que es mi favorito de los dos. Vean, un werewolf, un hombre lobo. Winnie the Pooh vestido de hombre lobo. Y también viene con su calabacita. So cute. Me encantó, este me encantó. Y este también me dio $3. Entonces sí, bueno, agarré estos dos, les digo, por $3 cada uno. Entonces sí, fueron $6. Pero sí, esos me encantaron. Normalmente no compro los Winnie Poohs. Al menos tiene tiempo. Antes sí compraba, pero tiene rato que no compro nada de Winnie Pooh. Pero esos no pude evitarlos porque están bien bonitos. Vean vean sus patitas, sus pezuñas. En su ropa rota, así como si fuera el hombre lobo. Sus orejas. Oh, it's so cute. Sí, son esos. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.